Sí. Oluta, ¿tienes poco? Sick. Sick. Uh-oh, ya sorry, Marco. ¿Así poco? ¿Quieres salir? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro vlog. Nomás cheques en el cielo. Oh, no sé si alcanzan a verlo. Pero está súper mega anaranjado afuera. No está, el cielo está anaranjado. ¿Cómo se va a dejar a Emily en la escuela? Emily no va a ir a la escuela porque anda mala. Ayer cuando la llevé a la escuela y la recogí, bueno, José y yo fuimos a recogerla, la maestra me dijo, oh, Emily estaba tosiendo mucho en clase, pobrecita. Así que yo entendí, no traigas a tu hija, tiene tos. Así que no la voy a llevar hoy. Y más si la maestra me dijo eso, me imagino que ella va a saber que, pues, la razón. Tienen cita para el doctor mañana, en su escuela de ellos, pediatra de ellos. Así que pues mañana los voy a llevar. Probablemente tendré que sacar a Nanis mañana de la escuela porque Emily y Mateo tienen cita a las 2:15. Nanis sale a las 3:25. Yo no creo que para las 3 salga de la cita jamás. Bye. Bye, daddy. Bye. Bye, daddy. Bye. Bye, daddy. Bye. Bye, nani. Bye, daddy. Love you. Take care. Okay. Bye. A ratito vamos a ir al doctor. Mañana vamos a ir al doctor. Mañana tiene cita. Hoy no vas a ir a la escuela porque tu maestra se tuta muy tosienta. Mañana, mi cielo, mañana. No. Mira, ya está raining. Dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. ¿Dónde estás tú? Nada que ver, ¿cómo transición de esta canción a la otra? Así, hey. Así, ya. ¿En serio, Mateo? Vamos a abrir esto para que entre aire limpio. Y nada, que el aire de fuera del planeta que esté enfermando a uno, yo no pienso lo que es el aire. ¿Quieres huevo con jamón? Ok. ¿Tú también quieres huevo con jamón? Jamón. Papi, mírame. Tú sí te miras enfermo. A ver, mírame. A ver, mira, mira la cámara. Ay, mi amor, cuidado, mami, se te van a caer. Ok, yo los hago. Gracias, vete a la sala, por favor. Ha quedado el huevo para estos niños. Miren lo oscuro que se puso acá afuera. Estamos bajo alerta de tornado. Oh, es que no alcanzo a ver. Espérenme. Okay. Ya más o menos alcanzan a ver lo oscuro que está el cielo. ¿Sí, miran? Está súper mega oscuro. Estamos en aviso. O bajo tornado. Hey, dale. ¿Ya acabaste, mami? Por fin voy a desayunar. Me hice un huevo. Llevo casi toda la semana sin desayunando porque no me nacía comer. No tenía ganas de comer, no tenía ánimos de comer y ya por fin hoy pues ya. Estoy volviendo a comer.
puedo decir que el día de hoy no tengo dolor de cabeza. Llevo como una semana con dolor de cabeza. Y yo pienso que es por tanto estrés, tanta tensión, tanto pensar. Fue lo que me hizo doler la cabeza, porque ya ahorita ya no... Hoy es el primer día que amanece y no tengo dolor de cabeza. Esa ropa se está secando. Pero bueno, deja de desayuno, voy a meterme TikTok como lo normalmente y luego vamos a limpiar. ¿Qué es eso? Es thunder. ¿Sí? Uy, escucha los truenos. ¿Di trueno? ¿Di trueno? Uy. A ver, mami. ¿Di trueno? A ver, de sí. El mejor. Yo voy a tocar mami. Uy. Oh. Trueno. Oh. Oh. Uy. A mí, mami. No, Pedro. Uy. Dile bye, lluvia. Bye. Dile gracias. Dile gracias, lluvia. Dejaba la puerta de acá, ya la había cerrado. Me lo voy a abrir. Me tranquilizó demasiado el ruido de la lluvia. Uy. Uy. Emily me está tan confundido. Mami. Ahí viene el tornado, Emily. Y todo esto va a volar. Todo lo que tengo aquí en el patio. ¿Qué pasó? ¿Ah? Se fue el hilado. Mira, se va la luz, Emily. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mami. ¿Qué? ¿Te asustaste? ¿No qué, mami? Yo nunca me he asustado tanto en mi vida como ahorita. A ver, vamos a checarte la temperatura, ¿sí? Yo. Oh, wow, a ver este. Oh, wow, a ver tú. ¿Tú tienes fiebre? Nah, a ver el otro. Los dos tienen 100 grados de fiebre. Creo que apagó el video. Oh my goodness, qué loco, ya pasó. Oh my God, ya pasó la tormenta por aquí. Thank you, Lord Jesus. Ahora sí, para atrás hacer qué hacer. Tuve que consolar a estos niños que tenía. Ya comiste, estoy cual sirve ni que nada. Me tocó consolar a estos niños que tenían miedo por las sirenas y luego el trueno del cielo. Porque tenía todos. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La gente no, el tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver. Si de todos lados ya te borré, no sé cómo sigues pensando. Ya me puedo. ¿Paw Patrol? Ya asustaron. Porque yo ya te olvidé, no tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Y no pienso escribirla otra vez. Ya superme, pero te odas sin mí. Deje. No meterse ya en una duda así. Necesito un gancho más, se lo tengo que ir a robar a Nani. Ok, ya estoy limpiando los baños. Porque, pues, como les dije, toda esta semana, todo este mes, no estaba bien. Pero, pues ya, ya andamos al 80 y ya le dije a mi mamá no le quería decir, porque pues siento como que, bueno, necesito papel de baño. No me siento
no es que no me sienta a gusto diciendo a mi mamá, sino que no quiero causarle problemas a mi mamá. No problemas, pero como like, preocupación por mí. You know what I mean? No quería que mi mamá tuviera como like, oh my god, mi hija está triste, probablemente deprimida. Y no quería que ella teniera eso, pensar así. ¡Vente! Bueno, no quiero pagar la luz, pero es que si no la pago más, no se sabe. Y ya le hablé con mi mamá, ya le dije a mi mamá y todo, la verdad, ya, me siento un poco mejor. Ya me siento mejor de que pues ya sabe ella más o menos la situación. Bueno, no más o menos, le dije cómo es, cómo están las cosas. Y pues ya me siento un poco mejor de que pues ya mi mamá ya también ya sabe. Ya no me tengo cargando todo yo sola. Voy a sacar esta basura, voy a cambiar la bolsa de basura, traer otra. Y necesito ir a traer el cepillo del otro baño. So, hago eso. Qué padre se siente tener un baño limpio, oliendo a puro pinol. Low. Ahora sí. Baño limpio. Ahora sí. Cuarto limpio. Tu toy. Tu toy. Me leí share. Share. Ahora tengo que limpiar la sala. Sala limpia, trapeada, la trapeé y todo. Ahora nos falta aquí la barrita. Oh, sí, por cierto, Sparko amaneció enferma también. Y la cocina. Pero ahí voy, ahí voy. Voy partes por partes. El cuarto, mi baño, la sala. Sí, ahora vamos a empezar aquí. Pero son las 11. Creo que ya voy a empezar a hacer de comer a sus niños, así que me voy a detener un rato. Un poquitito, me voy a calentar y luego sigo limpiando. Ahora sí, ahí están comiendo. ¿Va que sí, Amelita? ¿Ya vas a comer? ¡Te pegaste! Mento. Ya, súbete. Y yo me hice unos waffles. Bueno, me hice dos. Pero tengo ganas de algo dulce. Me voy a poner un... Espérenme. Déjame sentar ahí. Una chicken patty. Para hacerme una hamburguesa de pollo, un sándwich, pues. Y quiero sus waffles. Yo sé que no me han llegado los waffles, pero quiero porque quiero algo dulce, eso. Miren, ahora sí, ya voy a comer de verdad. Démelo, ahí está. Mateo ya acabó. Ya fue, se acostó. No se siente muy bien mi gordito, pero ahí anda viendo paz. Miren, Mateo. ¡Ay, mi corazón! Vamos a dormir un ratito. ¡Mami! ¿No te quieres...? Te miras bien malo, Amel. Ahí deja pasar. ¡No! ¡Aquí! ¿En serio, Mateo? ¿Te vamos a dormir? ¡No! ¡Ay, no! ¿Quieres ver paz? Ok, ahí cuéstate, pues, a ver paz. Descánsate. ¿Quieres leche? ¿Quieres tu leche? Ok. Ten, papi, tu lechita, mi amor. Tengo su leche, mi papá pechocho. ¿Qué? ¿En serio, Emily? ¿Tú qué quieres, mami? Pretzels. Emily quiere pretzels. ¿Quieres pretzels? Okay. Siento que algo me mordió, tengo comezón en la nuca, en la espalda. Siento que algo me mordió. Mande. No, párate ahí, por favor. ¿Te vas a ir a ver Buzz también tú? ¿Eh? ¿Cuánto has destruido algo? Amiga, ayúdame. ¿Qué tienes? Ven. Ve, vamos a botar esas cosas de Nani y vete a sentar ahí en la sala. Thank you.
Ya estoy muy gordito, bien dormido. Y Emily, despierta. ¿No te quieres dormir? Comedor, listo. Ya lo trapié y todo. Hola, la barrita. También, este es mi café. Ahora vamos a la cocina. Y es lo último que me falta. Ya después me preocupo por la lavadora y secadora. Ahora sí. Cocina limpia, trastes limpios. Check. Nomás check está en el desmadre que hizo esta niña. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Párate, está sucio. Eso es ceniza, Emily. Hija de tu raíz. Me quita la ropa. Pira a bañarte. Ándale. Miren cómo trae esas pantuflas todas cenizadas. Lo que tiene que hacer es echarle un poco de oxígeno para que ahorita que le mete a lavar, no queden tan pintas y oscuras. Eran moradas. A ver, porque tienen una idea. Yo creo que Mateo tiene una infección en el oído porque está llorando que le duele el oído. Papi, poquita medicina. Ay. Ay, voy, mi amor. Y le voy a dar un poco. ¡Awi! ¡Ay, papi! Eso está ya, mi papi. Ya. Ya vas a estar better. No tienes fiebre. No tienes tanto miedo. Ay, mi amor. Ya. Ya vas a estar better, ¿sí? ¿Te pongo Coco Melon? No, ¿Lippy? No. ¿Te duele tu oído, mi amor? ¿Blippi? Ok, déjate pongo Blippi. Me clima loco. Ahí anda el sol a todo lo que da. Uno con suéter y ya no tengo tanto frío. Pero bueno. Son las 3:14. No, ¿qué? Sí, mami. Son las 3:14. Ya salió. Bueno, todavía no sale Nani de la escuela, sale a las 3:25. Pero ya nos vamos para ir a formar parte de la fila. Se han de preguntar por qué hoy no me fui temprano cuando me voy, cuando Emily está en la escuela. Que es porque tengo que hacer fila en la escuela de Emily y tengo que ser una de las primeras para alcanzar a salir de las primeras, para alcanzar a venir a la escuela de Nani. A esta hora estuviera apenas saliendo de la escuela de Emily de la fila y viniéndome para la escuela de Nani. Porque la escuela de Nani es más o menos, llego como a las 3:20 después de recoger a Emily. Ya hemos llegado aquí a la escuela de Nani. Estamos aquí en fila. Lo que voy a hacer es poner mi... No estén peleando. Se me olvidó grabar, es que tenía Nani. Por andar, hable y hable con ella. Ya hemos llegado a la cantón. Tengo rato aquí, además que no les he grabado porque pues le tomé la temperatura a Mateo. Saqué las pantuflas de Emily de la secadora, de la lavadora. Nani luego llegó a hacerse un chocolate caliente. Le digo que no quiero mugrero, que la casa está toda limpia. ¿Qué estás comiendo? Hot chocolate. She's eating hot chocolate, okay. I mean, she's drinking hot chocolate. Chinita, ahorita la bañé, miren cómo trae el pelo todo chino. Ahorita lo que voy a hacer es acostarme. Yo no tengo absolutamente nada que hacer. Nos voy a guardar esta ropa de aquí. Y... creo que ahorita a las 4:30 lo voy a mandar a mensaje a José. Para las hamburguesas. Miren, Nani anda aquí haciendo tareation con audífonos. Ya, Fer, perdón. ¿Qué estás escuchando? Oh, audiobook. Estás escuchando un libro en audio. En lo que me estaba cortando papas, estaba transfiriendo el vlog a la computadora. Los clips, pues. Y aquí los tengo agua con sal. ¿Qué? No voy a tirar el agua. Tómatela primero. Quiere jugo, pero no se quiere tomar el agua. Quiere que le tire el agua no se lo voy a tirar. Te voy a dar tantitas uvas, ¿eh? Así, porque luego no vas a comer hamburguesas. Y estaba lavando la tabla que usé. No quiero que se me acumule. Le mandé mensaje a José. Dijo que iba a salir a las 5 hoy, que no había tanta gente, no hay tanto trabajo. Y me imagino por la lluvia. A Mateo lo tengo desnudo porque como que le incomoda la fiebre, porque dice que está hot. Dice que tiene calor. Imagino que es por la fiebre que le daba. Así que lo dejé desnudo.
pero déjame pongo a editar aquí un poco para avanzarle en la editación mientras se carga mi cámara porque ya me está flashando. Miren, ahí está mi otra cámara cargando y agarré la otra. La perfecta combinación, música de Navidad, bien tranquila con fire. Chimenea. Lumbre. Lumbre. Uno. Te va a hacer así. ¿Yo? A ver, tú no sabes, te vas a quemar. Si te quemas, no te quiero llorando, ¿eh? Hija de tu madre. Eso era broken. That's Emily. Ya, yeah, other, gracias. Emily, no puse nada en piso. ¿Cómo lo vas a hacer? Put it. No la tienes tampoco. Yeah. Una más, mira. Cuidado. ¿Por qué no me ayudas? ¡Good job! ¿Estamos que le eches? ¿Estamos que le eches? ¡Wow! ¿Qué tiempo no? Estoy bebiendo. Miren, ya lo dejo, se lo voy a preparar, lo voy a envolver en aluminio porque ya viene en camino. Se lo voy a dejar preparada para preparar las otras. Lo voy a poner. Bueno, ya les enseño lo que le pongo. Obviamente, como miran, lleva mayonesa y aguacate medio encremado ahí. A Don Josie, sus carnes, le puse dos porque pues ya saben que están chiquitas. Eso, tocino, su lechuga, otro pan, déjame ver este de aquí. Le pongo, este es de Daddy, si el leche no te gusta, le pongo mayonesa. Lo cierro, ojojo. Esto lo voy a envolver para que no se le enfríe. Tengo que preparar las otras. Amelia se puso a comer, no se aguantaba. Maté igual, nomás que ese niño se fue para la sala. Ya terminamos de cenar. Como pueden ver, ahí están los platos. Son las 6:25, creo que lo que vamos a hacer ahorita es acostarme. Ahorita me voy a acostar en la cama con Fer. Bueno, estábamos platicando. Y ahorita... yo creo que les grabé más. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Nomás vamos a estar acostados con Fer. Bueno, voy a estar con José. Amelia está en la sala, Nani está en su cuarto. Y no te onda, plane.